con más sorpresas aquí en DGS TV y pues como cada 15 días estamos platicando de y hoy estamos platicando de un tema muy interesante pero no les voy a adelantar nada porque ya se los explicarán nuestros invitados del día de hoy y bueno voy a dejar que ellos mismos se presenten para que eh, se les quite un poco el nerviosismo sobre todo a las chicas que nos acompañan para que eh, nos comenten de qué vamos a estar platicando hoy. Vamos a empezar de este lado para que nos digan hacia la cámara su nombre, por favor. Linda, por favor, con el micrófono, eso es. Hola, me llamo Linda. Hola, yo me llamo Itzel. Yo soy la profesora Sabina. Y de este lado, como siempre, tenemos el agrado de tener a nuestro especialista de eh, El INER que nos acompaña hoy. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Guerrero, soy del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ok, y eh, a ver, vamos a prender el micrófono. Ahora sí, otra vez, por favor, que teníamos el, el micrófono apagado. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Guerrero, soy historiador del Instituto de Estudios... De, de nuevo, de nuevo. Del Instituto, ajá del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eso es, muy bien. Y eh, ya algunos de nuestros profesores ya estarán, eh, ya sabrán de qué se trata este programa, pero para los que no les recordamos, este programa estamos platicando de, es una colaboración, eh, ya nos lo decía eh, nuestro invitado de hoy, con el Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones Mexicanas. El INERM. Y hoy vamos a platicar. ¿Quién me quiere contar? Las chicas, para que eh, se les quite el estrés que eh, tienen hacia las cámaras. A ver, ¿quién de ustedes eh, me quiere platicar de qué es de lo que vamos a platicar hoy? Bueno, pues hoy hablaremos sobre el arte y cultura en la Nueva España. Esto es un tema muy importante porque, de alguna u otra forma, por mucho tiempo España estuvo gobernándonos y tenemos que saber cuáles fueron algunos de los cambios que tuvimos como co consecuencia. Ok, y fíjense que para nosotros aquí en DGSTV siempre es importante como situarlos, porque a veces nos dicen, bueno, ¿y eso como para qué me va a servir en la vida real, no? Y muchos de estos cambios, ahorita nos lo van a platicar, los estamos viviendo en la actualidad. Muchas de las eh, cosas que vemos a nuestro alrededor están en esta parte histórica de nuestro país, ¿no? Entonces eh, hay que recalcar que nosotros estamos aprendiendo esto además de cultura general, porque lo vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana. Y bueno, en esto nos, nos ayudará a nuestro invitado a decirnos cómo en, en la vida real, en la vida de los chicos, en dónde podríamos situar este conocimiento. Sí, muy bien. Bueno, para comenzar hay que tomar en cuenta que... Eh, el, arte, el arte y la cultura son productos de las sociedades y se comprenden a través del tiempo. En el caso del arte en la Nueva España hablamos de un periodo de 300 años de historia eh, de México entre eh, el, los años 1500 y 1800 aproximadamente. Si ustedes lo consideran son 300 años, han pasado... Pasan, pasan muchas corrientes pasan muchas tendencias hay diferentes legados y comenzamos con un arte que tiene mucha influencia del renacimiento transitamos luego por algo que se denomina arte barroco que se sobrecarga y se transforma en, en arte eh, churrigueresco y posteriormente a finales del siglo xix tenemos una nueva tendencia artística el neoclásico hacia donde eh, tiende digamos la vida del méxico independiente y eh, fíjense qué importante es esto, que además eh, de la situación artística, que son muchísimos años, digo, ni siquiera nos podríamos imaginar todos los cambios, pero además esto tiene mucho que ver con la situación social que se estaba viviendo eh, en la época, ¿no? El pensamiento, los cambios eh, de pensamiento tenían que ver también con las corrientes artísticas, por eso se fueron dando estos cambios. Pero a ver, chicas, ustedes eh, ya. Eh, muy muy eh, querido la materia de historia, ¿verdad? Les encanta. <laughs> muy a bien. Sí. A, a él sí le encanta. A las niñas también son lo que están nerviosas, dice. Pero a ver, cuéntenme, chicas. Ustedes ya traían preparadas algunas preguntas eh, sobre las que vamos a reflexionar en este programa. A ver, ¿de qué lado dice el que no ha hablado? Por favor, compártenos alguna de esas preguntas para que eh, podamos empezar a platicar. Bueno, yo le quiero preguntar, en primer lugar. Este, ¿Qué era el arte neoclásico? ¿En qué se podría basar? Sí, bueno, mira, eh, podríamos irnos tiempo atrás. Eh, por ejemplo, en los siglos XIV y XV en Europa hay un, hay un estilo artístico que es el, el del Renacimiento propiamente. Eh, la palabra eh, se desprende de eh, la recuperación del arte, del arte antiguo, del arte griego, del arte romano. Por eso es un renacimiento. Se consideró que Europa vivió durante mil años. Durante diez siglos, en una época oscura. Hoy sabemos desde luego que la Edad Media no fue en ningún sentido una época oscura, fue una época diferente. Pero el Renacimiento trae precisamente la revitalización de los valores del mundo del mundo antiguo. De ahí pasamos a un arte eminentemente religioso que es eh, el barroco es un arte escénico ustedes lo pueden ver en las iglesias eh, cómo llama la atención ese arte porque trataba de llenar de llamar la atención de, de hacer ver que la época era una época de abundancia de riqueza y eh, dándole la vuelta, digamos, a este a este arte cargado, a este arte muy decorado, tenemos en el siglo XIX lo que precisamente tú comentas, eh, Itzel, el el arte neoclásico, es decir, es una vuelta de nuevo a los patrones de eh, el mundo antiguo. En lugar de cargar el arte, piensen ustedes en las iglesias barrocas, donde hay una sobreabundancia de decoración, en el arte neoclásico se vuelve a la sencillez de las líneas, a las líneas rectas, a eh, las formas geométricas, los triángulos, por ejemplo, los frontispicios, ustedes los habrán visto en la arquitectura, son líneas sumamente sencillas porque se consideraba que la sencillez también nos llevaba a una mayor apreciación estética. Y fíjense, eh, ya, ya decíamos hace rato cómo eh, también tiene que ver con el pensamiento, ¿no? En el barroco estaban inspirados en que eh, se demostrara cuánta abundancia había, incluso los materiales, todo estaba laminado en oro y todo eh, debía de parecer bajado del cielo. Y de pronto regresamos como a lo clásico, por eso es neo, de nuevo clásico, y. Eh, hay como una situación más estética, como algo más limpio. Y era también, tiene que ver con, con la sociedad, lo que estaba viviendo, ¿no? que ya no les importaba tanto demostrar muchas cosas, porque ya habían demostrado, y sin embargo, eh, es, eh, es un arte más eh, oscuro o es un arte eh, más eh, abierto, porque en, el, en lo clásico la, la pintura se volvía como a lo religioso, ya decíamos, pero... Aquí se vuelve entra entra la oscuridad, por ejemplo, en la pintura. Mira, eh, desde desde el Renacimiento hay un eh, dominio sistemático, pensando en la pintura, por ejemplo, o pensando en la arquitectura, hay un dominio sistemático de la claridad y de la oscuridad el manejo de los contrastes, el movimiento de las telas. Cuando uno ve pinturas del Renacimiento, del Barroco, lo que se aprecia mucho es el, el dominio en la representación de las telas. No son telas rígidas, sino tienen una textura, tienen un volumen, y eso nos habla precisamente del de interés por mostrar mostrar al público bajo la forma de pinturas, pero también con arquitectura se utiliza la claridad y la oscuridad para generar ciertos efectos y eso es lo importante en la apreciación del, del arte, qué es lo que nos están transmitiendo los, los artistas. Desde luego en, el, en, el, en la época de la Nueva España la pintura era eminentemente religiosa se pintaban santos, se pintaban también a aquellos que encargaban las, las pinturas como advocaciones para que se salvara su alma, ¿verdad? Si encargaban una pintura, bueno, pues pensaban que tenían mayor posibilidad de pues llegar al cielo y no de pasar a los otros niveles que eh, conocemos como el purgatorio o el, o el infierno. Eh, la gente, la gente buscaba. Eh, y ver reflejadas sus creencias en, en el arte podría ser las iglesias pero también edificios de gobierno, la pintura y la música que también es importante Ok, y de este lado Linda ya está preparada con su siguiente pregunta, ¿verdad? Um, sí, um, yo tengo entendido de que también había un tipo de arte llamado el churrigueresco um, sin, nada más tengo entendido de que es una recarga de detalles y cosas así, pero ¿me podrías explicar a fondo qué es esto? Sí, claro bueno, eh, pensemos lo siguiente. Eh, la Nueva España surge como una, como una colonia, como un virreinato, un virreinato que se vuelve muy próspero, particularmente por la explotación de las minas, minas de plata. También hay minas de oro, pero sobre todo minas de plata. Piensen ustedes en, en Real del Monte, en, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en Zacatecas, en Guanajuato que son lugares donde prosperaron eh, las, las minas. Y la traducción de esa riqueza de la Nueva España en, eh, la, en el arte, particularmente en la, en la arquitectura, en la pintura, pues se refleja en una sobreabundancia. Si tienes más recursos, por supuesto que adornas más eh, tu, eh, tus, tus expresiones. Entonces, el barroco es una expresión escénica de la abundancia que representaba el Imperio español en aquel momento era el Imperio más rico de Europa en aquel momento por supuesto después decayó hacia mediados del siglo XVII pero la imagen que querían dar era la de la de abundancia si tú ves eh, ciertas iglesias no pensemos nada más en Ciudad de México si tú ves eh, la iglesia de Santa Prisca en Taxco que Taxco se caracteriza por la explotación de minas de plata la fachada de la iglesia de Santa Prisca te anuncia precisamente esa abundancia de, de decoración. Muchos adornos, en lugar de, cal, de columnas lisas, son columnas eh, salomónicas que están torciditas, tienen mucha decoración. Muchos angelitos, eh, no hay líneas eh, rectas, sino que hay líneas quebradas, entran y salen las columnas. Y bueno, si tú entras en la iglesia, los retablos son sorprendentes. Tú ves el dorado por todas partes. Es decir, se te, se te cansa la vista de ver tantos detalles en el, en el arte churrigueresco, en el arte plateresco, que también es otra manifestación. Fíjense, eh, no sé si ustedes, Itzel o Linda, también la, la profesora, eh, han visto alguna vez una de estas iglesias de las que nos están. Sobre todo se ven en las iglesias. Eh, que del barroco y también del churrigueresco, en donde esta sobrecarga, como nos decían, pues es eh, impresionante, ¿no? Desde el primer momento en que las vemos, sentimos como que se nos llenan los sentidos de muchas cosas, ¿no? Y, y yo les voy a decir, por ejemplo, a mí me pasa que eh, eso nos eh, trae otras artes. Por ejemplo, ya decíamos los retablos al entrar, la música, la pintura, los colores, la obscuridad. Había como demasiadas cosas, ¿no? Y como que eso te impacta de primer momento. Eso es como lo más importante que nosotros aprendamos a diferenciar de estas corrientes, qué era lo que querían obtener en ese momento y si de verdad eso estaban anunciando. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si las personas en ese momento, cuando terminaron de construir esas enormes iglesias y llegaban, se imaginaban que había mucho dinero, que había muchos recursos, que ahí era un, una ciudad o un poblado que pues eh, tiraba el dinero para arriba? Sí se supone de que cuando hacían estas iglesias pensaban de que Dios los iba a perdonar todos sus pecados de que iban a llegar al cielo, obviamente de que era como un, también un tipo de arte, porque jamás se comprobó que pasara esto, obviamente no, no tenemos que meternos con las religiones um, también que en casi todas las iglesias notamos varios adornos, obviamente no como el churrigresco o como el barroco, pero sí es algo parecido. O sea, en general, así era como la idea de las iglesias, ¿no? Pero, pero decía esto algo muy importante, que había mucha gente que invertía su dinero, ¿no?, en, en las iglesias que eh, daba grandes cantidades de dinero para que se construyeran o para que se les pusieran más adornos, y era con esta idea de que se iban a ir al cielo. Ya nos, nos había mencionado algo que eh, tenían esta idea, ¿no? De que mientras más dinero le dieran a la iglesia, más rápido iban a, a llegar al cielo, o que se iban a salvar del infierno, al menos. Eh... Déjame comentarte a propósito de la, del arte que se mira en las iglesias. Eh... En realidad las iglesias eran representaciones en escala del cielo, del reino de Dios en la tierra. Si ustedes miran las iglesias desde arriba, muchas de ellas siguen una estructura que es la planta de cruz. Y se supone que desde el cielo se miraban las cruces como señales de la comunidad de fieles. En, en la tierra. Además de todo, eh, no solamente mandaban construir iglesias, eh, la, la, las personas con, con, con abundantes recursos económicos, también se hacían enterrar en las iglesias. A diferencia de, de nuestros tiempos, donde hay panteones, donde hay crematorios, donde hay lugares donde se colocan las, las cenizas de los difuntitos, bueno, en el pasado, entre más cerca estuvieras de Dios, pues más posibilidad había que pues, salvaras tu alma. Entonces, muchas de las personas se hacían enterrar dentro de las iglesias o en el atrio de las iglesias. Por eso eh, eran muy cotizadas, por ejemplo, las, las, eh, las inhumaciones en los retablos. Oh. Se estaba más cerquita de, de Dios. Y bueno, las excavaciones actuales han puesto de relieve. Si ustedes van a muchas iglesias, Todavía de los estados de la República, pueden pasear por los atrios de las iglesias y verán que las losas que componen los atrios de las iglesias en realidad son las lápidas de los difuntitos de hace 100, 200, 300 años. O sea que si en algún momento ahí excavaran, pues habría muchísimos cuerpos de gente muy importante de la época, ¿no? porque además era algo muy caro, no era como algo que estuviera la posibilidad de cualquier persona. Eh, Linda, creo que quería hacer un comentario. Eh, sí, ya que tocamos el tema de las religiones en este tiempo, hay un personaje muy importante, es muy conocido porque fue una mujer que obviamente lo encontramos en el billete de 200 pesos, es <laughs> sí. Juana Inés de la Cruz. ¿Me podía contar sobre ella? Sí, bueno, eh, Sor Juana Inés de la Cruz es un caso muy especial en, en, en las manifestaciones artísticas y culturales de la Nueva España. Ella se ubica en, en el siglo XVII y eh, es muy particular su, su caso porque, en primer lugar, era mujer. En aquel tiempo, a diferencia de nosotros, donde hombres y mujeres comparten las mismas oportunidades de, de formación educativa y cultural, formarse como, como mujer, como mujer que sabía leer y escribir, como mujer que además componía, tenía ingenio, bueno, pues era una situación muy, muy particular. Eh, era poetisa, tenía una curiosidad enorme y una resistencia a no hacer lo mismo que las mujeres de su tiempo. Como ustedes saben, ingresó en una orden conventual. Muy cerca, aquí en el centro histórico, tenemos el, el lugar donde, eh, que ahora es eh, la Universidad de Claustro de Sor Juana, donde ella estudió. Y eh, pues es muy particular porque era una mujer con mucha inteligencia y además que se resistió a someterse a los patrones tradicionales de la mujer. Por eso ustedes recordarán ese, ese poema donde eh, acusa a los hombres, ¿verdad? Hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón. Era una mujer que se revelaba y era una mujer que nos dejó una extraordinaria poesía que si uno se acerca a sus textos, si uno se acerca a los estudios, por ejemplo, los estudios de Octavio Paz, de Margot Glantz sobre... Eh, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, pues uno se sorprende porque se encuentra con una mujer que era muy especial y que, pues, constituye un ejemplo a seguir para las generaciones actuales de los adultos y, por supuesto, también de los jóvenes. Fíjense qué importante es eh, reconocer. Fíjense, si se dan cuenta aquí en la mesa. Es, somos mayor parte mujeres, ¿verdad? Y pero en aquella época no era como tan sencillo de que si uno quería ir a la escuela pues iba y listo, ¿no? Ella eh, es como esta forma de rebelión, pero no una rebelión así de entonces ya no voy a hacer nada y voy a ir ahí por las calles libre, sino que eh, pues demuestra que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Pero hay, hay muchos mitos alrededor de, de Sor Juana. Eh, desde que sí tenía un novio y de que le escribió una carta a quién sabe quién. Hay, hay muchas cosas que los historiadores ahora ya han eh, demostrado ¿no? o no, que son teorías. ¿Cuál sería como el, el mayor mito o cuál sería eh, la cosa como más sorprendente que hay alrededor de ella? Bueno, en, en primer lugar, eh, su, su interés, su interés por la lectura y por los libros. Ese es eh, algo que caracteriza a, a Sor Juana. Por supuesto, también ha habido, eh, digamos, eh, mucho interés, pero, pero no tiene mucho sentido a la vista de nuestra perspectiva actual, en el sentido en que, es, como tú comentas, que si tenía novios, que por ahí que si se escribía con, con una de las personas que le auspiciaba los, los estudios y demás, es decir, que si le gustaban de pronto las mujeres, ¿no? Eh, pero. Eh, Creo que era un ser humano con, con un talento muy especial, con una sensibilidad para expresar su época, para reírse también a través de los poemas, de eh, los patrones que caracterizaban a los hombres y a las mujeres de cierta manera. Ella se reía y si uno lee la poesía de Sor Juana, tiene mucho sentido del humor, tiene mucho ingenio y una forma muy particular de decir las cosas. Muy bien, pues Itzel... Volviendo al tema del arte en la nueva España, yo quisiera preguntar: ¿todos tenían acceso a, a las obras, a la pintura, los ricos o los pobres? O ¿Cómo? Sí. Bueno, tú, tú dices y eh, preguntas, ¿quién tenía acceso al arte? Para comenzar, eh, pensemos, por ejemplo, en las iglesias o en las pinturas religiosas. Prácticamente todas las personas tenían acceso a las iglesias en la medida en que era la casa de Dios y ante Dios en aquel tiempo pues todos eran iguales verdad ricos y pobres por supuesto había una división no no como ahora donde entran hombres mujeres niños ancianos de todo y se sientan donde pueden antes se dividían entre la sección de mujeres y la sección de varones y eh, todo mundo podía tener acceso ahora que todo mundo pudiera interpretar un, un, una fachada de una iglesia o el contenido de una iglesia, eso ya dependía de la cultura de cada quien. La música barroca, por ejemplo, también se escuchaba en las iglesias, en los coros de las iglesias y en eh, las casas había conciertos, cuartetos, cuartetos de cámara, donde la gente bien, bueno, pues pagaba a los músicos, los mantenía porque tenía dinero, por supuesto, para pagar a, a los músicos. Y eh, pues ahí se escuchaba, digamos, la música refinada. Ahora, también hay expresiones culturales que también pues, son un legado artístico. Eh, pensemos que en Nueva España, bueno, hubo una combinación de culturas, culturas prehispánicas, eh, cultura europea y también cultura eh, africana, los afrodescendientes hacen también su aportación al, al arte y bueno, no era, no era arte como lo consideramos ahora, pero eran expresiones musicales y eh, la gente se reunía en lo que llamamos, eh, en lo que se, den, se denominaba fandangos, era la pachanga de nuestros días, es decir, la gente se reunía para platicar, para reír, para beber y para bailar y se armaban los fandangos, bastaba que hubiera un par de instrumentos musicales, de guitarras, de, eh, de, de maracas, en fin, y la gente se ponía a bailar y hacía sus expresiones, sus propias expresiones artísticas en los fandangos. Entonces, había como un arte que era eh, para los ricos, digamos, y un arte que era más popular, como eh, todos tenían acceso, digamos, pero el entenderlo era otra cosa. Así es, una, un arte de, de élite, pero también expresiones culturales, de eh, pues del pueblo común, de, 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 la gente, de la gente común. Tampoco imaginemos que ricos y pobres tenían una división tajante, ricos y pobres convivían todos los días en la Ciudad de México. Piensen ustedes que en las casas de la gente rica servía la gente sencilla. Las cocineras eran cocineras indígenas. La gente que, que atendía los jardines o las caballerizas era gente sencilla, entonces no, no eran mundos tampoco separados, eh, había combinaciones. A los niños, por ejemplo, los criaban eh, mujeres indígenas. Porque muchas de las mujeres españolas en aquel tiempo pues no daban, no daban el pecho a los a los niños, entonces se los encargaban a las nodrizas, y las nodrizas eran, eran indígenas. Muchos de los españoles, de los hijos de españoles, eran criados por mujeres indígenas y bebían la leche y se alimentaban de la leche de las mujeres indígenas. Muy bien, chicas, pues, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Ah, la, claro, la maestra tiene. Sí, sí, sí. sí, claro. Algún comentario? Este, bueno, ya estuvimos platicando de manera muy general acerca del arte y la cultura, pero eh, en esta semana pasada que estuve platicando con las chicas me decían, bueno, ¿y cómo vestían? Eh, en parte la vestimenta pues es eh, resultado de la cultura uh -huh. del arte, es decir, cómo vestían la gente en la Nueva España. Sabemos que estaban divididos en distintas, no sé, los criollos, los sí. indígenas, castas. las castas. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos o cómo era su vestimenta sí. en aquella época? Bueno, eh, tu pregunta es muy interesante y nos conduce a la apreciación de eh, las pinturas. Si uno mira las pinturas puedes ver cómo se vestía la gente en aquel momento. Te pongo nada más un, un detalle. Ustedes habrán visto pinturas donde los personajes, hombres o mujeres, aparecen muy adornados. Les salen encajes o tienen colleras, eh, colleras, perdón, o tienen, le sale el encaje de las mangas, ¿no? Y se ve, se ve la abundancia. Bueno, eh, esto nos habla primero de, de un elemento que es muy importante, el uso de la ropa interior en realidad, lo que salía del encaje era la abundancia, la belleza de la ropa interior. para nosotros, bueno, yo creo que todo el mundo ahora utiliza en el mejor de los casos ropa interior, verdad? por lo menos, calzoncitos. <laughs> eh, en aquel tiempo, era una novedad utilizar ropa interior. y entonces la abundancia se veía en lo que salía del encaje, porque el encaje es, es un producto fino. se hacía a mano entonces. eso, eso demostraba. ahora, Hacia el siglo XVIII hay unas pinturas estupendas, son las pinturas de castas, donde nos representan a los españoles, a los indígenas, a los mestizos y bueno a, a otro tipo de castas que eran combinaciones, no los mulatos, los pardos, los altapatrás, pa los tenta en el aire, los lobos, los no, los no te entiendo y uno ve a través de esas pinturas de castas cómo se vestía la gente. Si tú miras las pinturas de, de de las castas más bajas, como los mulatos, como los pardos, no solamente vas a ver cómo se veían, vas a ver cómo la ropa estaba rota, o surcida, o cosida. Las mujeres vestían de largo porque debían, debían cubrirse. Hay otro tiempo donde se descubren, donde el escote, bueno, siguiendo la moda francesa, bueno, pues acaban los encantos las mujeres, ¿no? Pero otros donde aparecen cubiertas. Pensemos también que eh, depende del tipo de población. Los indígenas vestían con calzón de manta, las mujeres con enagua o con huipil. Pensemos también que las monjas, cada orden conventual de frailes y de monjes vestía de una manera diferente. Si utilizaba el cordoncito, si era café, si era negro, si utilizaba capucha, si no utilizaba capucha, si utilizaba gorrito, si no utilizaba gorrito. Y el vestido permitía identificar a las personas. Se identificaba al panadero, del sastre, del costurero del aguador y uno los identificaba visualmente como ahora identificamos a los policías por ejemplo, los vemos de azulito ah, es un policía ¿No? los vemos de verde, ah, es un militar los vemos de rojo, ah pues es un bombero, entonces en el pasado también el vestido permitía identificar a la gente sin sí, ser ¿sí, cosas interesantes y la verdad es que quedan muchas preguntas en el aire las chicas traían este, hojas y hojas de preguntas pero la verdad es que ya se nos acabó el tiempo como ven qué triste. Vamos a hacer, yo creo que una segunda parte de este tema porque da para muchísimo más. Sí. Ya ya nos decían al principio son 300 años que bueno no vamos a poder recorrer en media hora, pero antes de que terminemos me gustaría que las chicas tuvieran oportunidad para enviar a la cámara sus saludos a la profesora, por supuesto también, para que eh, pues eh, manden esos saludos también allá a la escuela. Ah, quiero mandar un saludo a la 42, son muy geniales. A... Todos mis amigos, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, así a todos. También a, a todos los amigos de Facebook que me crucen en persona. Uh, te quiero agradecerles a todos por su atención. ¿Y ya? Bueno, yo quiero enviarles saludos a mi familia, a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, a mi papá, a mis hermanos. Eh, también quiero mandarles un saludo a los de mi grupo porque ahí estaban molestando nos manda saludos nos manda saludos entonces ahí está su saludo gracias y en general pues a toda la comunidad de la técnica 42 mis directivos mis compañeros los alumnos los padres que nos apoyan a traer a los chicos para acá muchísimas gracias por favor bueno muchísimas gracias a todos ustedes por por escucharnos por brindarnos su atención eh, les recomiendo que Hagan visitas a las, a, las, a las plazas públicas que ustedes conocen, donde se encuentren, siempre habrá una iglesia, siempre podrán mirar eh, pinturas, visiten los museos, los museos están llenos de arte y cultura, si ustedes se acercan al arte de una manera diferente, tratando de ver otra época, van a ver una ventana nueva. Hacia el pasado. El pasado es interesante y nos permite conocer el pasado, comprender nuestro presente, ya que hablamos de saludos, un saludo a Esmeralda. La quiero mucho. Pues muy bien, pues les agradecemos a las chicas, por supuesto, a la profesora, nuestro especialista del día de hoy, que tuvimos una eh, plática eh, muy, muy enriquecedora. Y bueno, esperamos tener el tiempo también que, que nos eh, dé la oportunidad de hacer, ya les decía, la segunda parte, porque la verdad es que las chicas todavía se quedaron con muchas dudas, ¿verdad? Bueno, pues eh, esto fue, estamos platicando de aquí en te TV Aprendiendo, y eh, no se olviden de que tenemos más programación durante la tarde, así que no dejen de ver a nuestros alumnos en el turno vespertino. Esto fue todo por hoy, así que nos despedimos. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.